Crimen es crimen, cualquiera sea el móvil que lo provoca. Como el delito es delito, cualquiera sea el pensamiento, el sentimiento o la pasión que impulsa al criminal. Mamá en aquel entonces se levantaba temprano a hacerme para mi desayuno, ¿no es cierto? Pues desayunaba y llevaba algunas cosas más para comer dentro del regimiento, ¿no es cierto? Dentro de la guardia. Y ese día, casualmente, no me quise presentar en la guardia, ¿no es cierto? Casualmente parecía que alguien me decía a mí que no me presente, ¿viste? Y bueno, le dije a mamá, no me quiero presentar, le dije, no me voy a ir. Y me dije, ma, ella me obligaba, me dijo, no, mi hijo, ¿cómo no te vas a presentar? Si no te presentas ahora te van a castigar y no vas a salir de franco, me decía. Y bueno, y salí de en casa a esa hora más o menos, 3:30 habrá salido de en casa para llegar a horario al regimiento, ¿no es cierto? Llegué, me presenté, bueno, y tomamos, nos entregamos el armamento, ese ya que teníamos que tener puesto, ¿no es cierto?, con los proyectiles correspondientes, y tomamos la guardia. Había salido de franco el día jueves por la mañana, al mediodía, y regresé a las 5 de la mañana al regimiento para prepararme para entrar de guardia porque ya estábamos notificados. Bueno, la compañía toma la guardia a partir de las 8 de la mañana y antes de distribuir los puestos a cubrir, el subteniente oficial de servicio de guardia nos hace ejecutar unos movimientos vivos diciendo que si hoy no atacan los guerrilleros no matan a todos porque están todos dormidos. Y la primera hora que me recuerdo cuando íbamos a ser guardia, entramos a la guardia y el subteniente Cáceres era que nos dijo a nosotros, cuando estábamos en la fila ya para partir a la UACA, uno de su guardia, nos dijo a nosotros, hoy un día de guerra para nosotros soldados, nos dice. Está un poco dormido, nos dice, y nos hizo correr cuerpo a tierra un rato. Llegó el soldado mayor con la excusa de que venía a buscar su una prenda que se había olvidado el viernes, porque ellos salieron todos de franco. Nosotros nos quedamos 5 o 6 soldados para cubrir el servicio de guardia de la compañía B. Lo invitamos para almorzar y no quiso almorzar, pero se quedó un rato con nosotros. Con esa excusa, después estaba con nosotros un rato más y aproximadamente a las 13 horas por ahí se retiró, diciendo que iba a volver más tarde. El tipo se acercó y me preguntó dónde estaba el cabo primero Ruiz. Y el soldado que estaba en la compañía. Leonardo, sí, exactamente. Y me dijo que se había olvidado un pullover, algo. Y quería entrar por ahí. Entonces yo le dije que por acá no podía entrar. Y la falda de la camisa estaba afuera y tenía una pistola. Y cuando me acordé ya me regresaron. Ya no hubo caso de hacer nada. Hizo una seña y entraron los vehículos, pero los vehículos no entraron por el puesto ni así por al lado, más o menos una distancia de 5 o 10 metros. Más o menos. Me pegó un golpe acá y me tiró al piso. Me dijo que no me moviera de ahí, encañonado con la pistola montada. Entra Hermindo Luna y dice, son guerrilleros. Y entonces ellos decían, salgan, pues no se identificaban como montoneros, sino decía, salgan y tiren todas las armas. Entonces entraron y cuando entró
Hermindo Luna adentro de la compañía, porque hay un hall, entró la compañía, ellos tiraron en el hall una granada. Y aparentemente parece que era expansiva. Y entonces Hermindo Luna entra dentro de la compañía y ahí entonces ellos vuelven a pedir que salgamos todos. Él dijo, entregate, negro, y entonces él dijo, no me entrego ni mierda, dijo. Y él se mandó nomás, y aún así le tiraron la granada, porque a él le tiraron la granada. Y él se justo que la compañía tenía las paredes eran muy gruesas, entonces cuando se mete adentro de la compañía, no le afecta la granada, porque si no, ya ahí nomás capaz que... Pero él nos entregó, y gracias a eso, que nos despertamos todos ese día. Al menos yo que estaba durmiendo y el resto de los soldados que estábamos durmiendo. Y me levanto de mi cama, pero hacia los pies. No para adelante, porque para adelante quedaba el... De frente quedaría con lo que estaban tirando. Y corro con alguien más, que no me acuerdo quién era, y nos metimos en la pieza de su oficial de semana, que quedaba un dormitorio a la derecha, al fondo. Y ahí me encuentro yo con Salina y Dávalo. Bueno, estábamos parados, cubriéndonos tras la puerta, uno y otro ya la parte de la pared. Y escuchamos que nos decía que nos rindamos, que no va a pasar nada, en dos o tres oportunidades. Yo comencé a reaccionar cuando escuché cuando cayó herido el cuartelero, que era Luna. Y empezaba a quejarse, a pedir que se lo ayude, que se lo mate, porque estaba mal herido en realidad. Y ahí recién parece que yo empecé a reaccionar yo, con el arma, y salí en la puerta de la piecita. Y veía gente que venía entrando, y como tenía la hilera de camas, veía gente que venía entrando y tirando. Y me posicioné yo parado en la puerta, me posicioné para encontrar un lugar justo para tirar. Y de aquel lado otro me sorprendió, me pegó una ráfaga ahí. Y me pegó en el brazo y en las piernas. Y yo me tiré para atrás ahí dentro de la pieza del suboficial. Yo escuché el tiroteo y salté de la cama, y cuando salté de la cama ya recibí un impacto de tiro. Yo sentí un golpe nada más, un golpe. Y después me sentí algo frío por la panza y me toqué y ya era, mi sangre había sido, ¿viste? Que ya me estaba sangrando. Y ahí me di cuenta que estuve herido, ¿viste? Ahí me di cuenta que estuve herido. Y en eso intenta salir Torale Marcelino, el soldado Torale Marcelino, por la puerta del frente donde que estaban ubicados los que estaban haciendo disparo. Y al abrir un poco la puerta para intentar salir, le efectúan disparo y cae de espalda, pero ya cae muerto. Entro a la cuadra, y veo al compañero y amigo, camarada Hermindo Luna, cortado por la mitad el cuerpo, por efecto de la metralleta con que dispararon sobre Hermindo Luna. Yo agarro, lo arrastro a Luna cerca mío, y ahí entonces le envuelvo con una sábana las tripas que se le caía del estómago, que se le cae. Entonces le envuelvo las tripas y le pongo adentro las tripas, y entonces lo pongo al lado mío. Y él me decía, matame, porque me decían Topo de sobrenombre. Matame, Topo, porque no aguanto más, me decía. Y yo le decía, bueno, aguanta un poquito que esto va a pasar y yo te voy a llevar al hospital. Que aguanta un poquito, aguanta. Y él no aguantaba y gritaba así, matame, matame. Tenían la víscera afuera. Lo ayudé a meter y con la mano le puse para que pudiera apretar y no saliera afuera. Pero estaba vivo, pero eran los últimos instantes de vida de mí. Y me decía, hasta hoy
y cada vez que recuerdo a Armindo Luna, están las palabras del negro, con su tonada de la zona oeste. Y me decía, mire, mi furrión, lo que me han hecho. Quédate tranquilo, negro, ya viene la ambulancia, no te va a pasar nada. Trata de darle aliento. Y ahí salimos más o menos un 10, 12 o tal vez 15 soldados y tomamos el rumbo para atrás de la guardia, pero por la galería de afuera. Tomamos el rumbo hacia el campo de combate y corrimos unos 30 metros, 25, 30 metros y nos tiramos cuerpo a tierra mirando otra vez hacia la guardia, ¿no es cierto? Y en ese interín vemos que lo último que iban saliendo caen antes de llegar a la formación nuestra, todo a la par, cuerpo a tierra, con el arma ya listo para entrar en combate. Lo que salieron tarde fueron alcanzados por los guerrilleros que se dieron cuenta que estábamos escapando por la ventana. Entonces ellos van a los fondos del pasillo, que corre el pasillo por el medio del edificio de guardia, y ahí le matan a Mercedes Coronel y a Villalba Alberto. A Mercedes Coronel le pegan por la espalda 3 impactos y vuela más o menos como 2 metros arriba porque era un soldado muy chiquito también. José Mercedes Coronel. Y llevaba el fal de la manivela y cuando vuela arriba larga el fal y cae, y él cae al lado. Pero no duró ni 2 minutos, ya falleció. Y Alberto Villalba le alcanza a pegar en la cabeza de un costado y le sale en el otro costado en el ojo. O sea que arrancándole todo el ojo. Por último sale el soldado mayor, el entregador. Sale llevando una más que estaba de reserva para el servicio nocturno. Y llevaba en la mano y también iba esquivando porque era ágil el soldado. Y es el que llegó más lejos, casi llega a la compañía de servicio y si se llega a cubrir ahí se nos escapaba. Bueno, ahí caen 9 guerrilleros. Y ya no queda más nadie en la guardia. Me voy y me reúno ahí con los que estaban ahí, mis compañeros. Y de ahí empezamos a juntar a nuestro compañero muerto. Y a los heridos le llevaban a otro lado. Y nosotros empezamos a juntar con otro compañero, con Torales Juan Pablo, empezamos a juntar los compañeros muertos. No sabía ni qué es lo que pasaba, ni qué es lo que había pasado. En ese momento no reaccionamos nada, estamos ahí, nos juntamos todos en el mismo lugar que estábamos durmiendo, que nos sacaron a los tiros y volvimos a entrar y estábamos todos ahí mirando, no sabíamos qué es lo que pasaba. Y después que terminó todo el tiroteo, nos llevaron a, después que terminó todo lo que tiene que terminaba, ¿viste? Nos llevaron al hospital. Y en realidad yo cuando me estaba yendo al hospital, yo no me sentía más, ¿viste? Sentía con un dolor impresionante que no aguantaba más, ¿viste? Bueno, llegué en el hospital, nos atendieron rápido, gracias a Dios nos atendieron rápido. Yo tengo entendido que de todos los soldados heridos que llevamos en el hospital, todos salimos vivos. Comenzaron a llegar los heridos, muchos, pues, comenzaron a llegar los colegas. Ahí, todo Formosa estuvo ahí. Los profesionales, creo que ningún profesión faltó. Todos colaboraron, enfermería colaboró, colaboraron toda la gente. Se pedía sangre, iba sola a poner el brazo para que se le saque sangre. Y espontáneamente el pueblo formoseño se ha llegado hasta el hospital central a donar sangre,
a ver en qué podía ayudar, o sea, la solidaridad del pueblo formoseño fue tremenda. Primero que llegó, después ya lo llevamos al quirófano, en el quirófano iban la camilla, ya después no había más camilla, llegaban, ya el quirófano estaba prácticamente trabajando, los colegas estaban trabajando adentro, teníamos dos quirófanos, el consultorio nuestro estaba al lado del quirófano, el consultorio estaba realmente repleto de heridos de bala y ya entramos a trabajar en el suelo. Poníamos una sábana abajo, en el piso, y ahí se acostaban los enfermos. Y todos trabajaban de alguna forma, y a eso mi profundo agradecimiento. Camillero, enfermero, anestesista, a los que traían la sangre, en fin, en forma cariñosa, como es combatiente. Decirle gracias, pueblo de Formosa. Él no tenía que estar ese día y le dio lugar a un compañero de él que se fue a trabajar en Clorinda para dejar unos pesos a su familia. Y yo esa siesta me fui a casa de mi mamá, de mi mamá y al centro. Y bueno, pasamos las 7, yo no sabía nada, ni escuchamos el ruido, nada. Y a la mañana temprano me fui yo con ella. Me fui al distrito y ahí trabajó un pariente mío y me dijo, él llegaba del regimiento. Y le digo, ¿le viste a Roberto? Le digo. Y me dice, recorrito, pues no le viste, capaz que esté en el hospital, pero había sido que él ya vio, no me quiso decir nada, pero era lo más. Llegar ahí en ese lugar, estaban los 10 cajones ahí. Mi mamá ya estaba ahí, con una sobrina mía. Y así fue. Este le sacó a él. Así limpio, le sacó la cabeza. Todo estaba. Era increíble porque Formosa era una ciudad tranquila. No había ladrones, no había nada. Y que le hayas pasado a él esto. Y supuestamente yo digo que es por las armas que ellos querían llevar todo. ¿Sí? Porque muchos soldados se estaban bañando, estaban cosiendo su ropa. Y bueno, mi hijo es un recuerdo imborrable. Cuando él ingresó, dice que los soldados cuando ingresan al ejército, puede morirse por la patria, por la bandera, por la patria y todo eso. Y uno piensa otra vez eso y bueno, pero el sentimiento y el dolor está acá. Pero era un hijo. Porque ahí se perdió toda la esperanza, las ilusiones que uno hace con ellos. La pérdida de mi hijo era muy grande para nosotros. Su papá casi se volvió loco. Cuando pasó esa desgracia era terrible, terrible. Estábamos todos locos. Mi hijo Zanote, que viene a hacer el servicio militar, cumplir con su deber, viene a pasarle esa cosa. ¿Ves? Ahora no tengo un hijo varón. Le crié a mi nieto. Sí, mi hija tuvo la nena y un varoncito. Ahora ya hermoso, está en el ejército también. Sí, está en el ejército. Y esa es la alegría mía porque se me hace que le reemplaza a mi hijo. Todo le apreciaba él porque él era, se arrimaba a la gente, le hablaba, le apreciaba a la gente. Entonces, eso recuerda lo que queda, su futuro, que quería ver cosas buenas, quería progresar. Y él me decía, mamá, qué lindo está nuestro barrio.
y va a ser mejor todavía. Dentro de 5 años nosotros acá vamos a tener todo luz, va a brillar todo acá. Nosotros vamos a salir acá, vamos a irnos caminando hasta la ruta y agarramos un colectivo y nos vamos a pasear por ahí. Él venía contento. Yo le alcanzaba, le abrazaba, le decía, hijo, ¿cómo vení? ¿Cómo pasaste? Bien, ¿no, mamá? Sí, yo siempre le recibía de lejos, ya le alcanzo. Era muy mimado porque, viste que el varón está feliz, vino para hacer su servicio militar. Le pasó de desgracia tan grande. Para nosotros también. Muy triste. ¿Y cómo voy a prepararse? Como de siempre. La verdad que ya estoy viejita, ya estoy cambiando, pero por lo menos tengo ánimo todavía de irme en donde él selló con su sangre. Para mí se me hizo que ayer, pero muchos años ya que pasó esa cosa. Yo a veces me recuerdo de él y lloro. Sí. Así ya lo digo, no se olvida nunca. Es muy grave. Y siempre le digo, hijo, tenés que protegerme siempre, cuidarme. Y miro la foto de él, ahí le hablo. Sí, era muy bueno, hijo, muy bonito. Pero el destino que él esperaba, ¿quién se va a imaginar que va a aparecer tanto asesino, a matar tanto jovencito ahí en el ejército? Chico que no sabía nada, que vivía en el campo mucho, que viene lejos. Hacer su servicio militar, lo mataron todo. Sí, yo no sé qué será eso, qué locura de cada gente, asesino, ¿eh? Y ahora que él ya no está con nosotros, pero creo que él está escuchando, no está escuchando ahora, estamos hablando nosotros, pero él no está escuchando. Está como si fuera que está presenciando con nosotros. Yo digo que él está con nosotros, está al lado mío. Así como antes venía y me llamaba y traía su silla y se sentaba y me decía, vení mamá, vamos a hablar acá. Vení pues, mamá. Venía yo y estaba con él. No, yo no me olvido cuando él se despidió de mí y se fue último día que me dijo, mamá, me voy, mañana vuelvo, guardame mi ropa. Y yo le hice y no volvió más. Vino mi hijo, estaba de Franco. Un día sábado, un día viernes, tenía de Franco y vino en casa, vino a visitar. Y después el juez me dijo, bueno, me voy, mamá, que mañana tengo que estar de guardia. Me dijo, cambia. Y le dije, ¿para qué? Me dijo, cambiar de tu guardia. Le dijo, no, mami, no da gusto, me dijo. ¿Por qué, mi hijo, cámbiate tu guardia? Le dije. Y después justo vino a despedirme por mí, después se fue, agarró justo el domingo. El domingo ya sé, ya mi hijo que está más fallecido. Ya sé, ya nos dice a mi hijo cómo va a estar ahí, en el regimiento. Ya vino a avisar que falleció mi hijo. Ya no sé cómo me fui ahí. Me desmayé ahí en casa y después me fui a mi hijo como para estar. Justo vino a despedirme por mí. Y eso nomás me dijo. La policía lo envía, va con un patrullero a hacer una recorrida, a ver, y creo que fue la segunda patrulla que iba, a ver, porque la primera fue y no volvió. Entonces van como un segundo momento otra vez a averiguar, y bueno, y ahí es cuando le disparan. Pero él alcanza a dar el aviso por radio, igual se estaba separando de la patrulla cuando terminan de dispararle y bueno, y muere desangrado. Y el primer herido que me dijeron que venía en un taxi, me acuerdo un taxi rojo, era
el policía, Julio Argentino Alero, yo lo conocía, era amigo mío, y lo veo y lo bajan, lo traían, y estaba realmente, había fallecido, y me acuerdo que le contamos los orificios de los impactos de bala que tenía en el cuerpo, era 7 yo le conté. Y eso a mí me resultó muy, muy chocante en ese momento. Pero en ningún momento pensé que venía lo peor después, porque fue una cosa así. Todavía venía con el uniforme, el Julio Argentino Alegre. Eso me acuerdo perfectamente. Teníamos una visión muy, muy particular y muy especial de los hechos, porque vivíamos 200 metros en línea recta de la guardia. Entonces la panorámica que uno tenía en ese momento era única. Y el recuerdo que tengo es que en ese momento mi mamá empezó a gritar, las detonaciones, el humo que salía, los gritos de mamá, como te decía, los llantos de mi hermanita, que era una bebé. Y el hecho de que mamá tenía una desesperación en su grito de que creía que a su marido lo estaban matando. La otra imagen que tengo es las personas que entraban a la guardia, que eran personas con una vestimenta tirando de un gris a un azul. Esas personas entraban corriendo y disparando, o sea, escuchando las detonaciones que se producían. Y obviamente lo más fuerte creo que fue el momento en que me despido de mi papá, cuando un tío mío me levanta sobre el féretro de mi papá y le doy el último beso. Tengo una imagen que creo que es el único recuerdo al que me aferré toda la vida, que es él corriéndome alrededor de la casa. Es un juego que hacíamos. Y eso es de entrar por una puerta y salir por la otra y correr por dentro y fuera de la casa, es la imagen patente que tengo. Ya no recuerdo por ahí la ropa que teníamos y esas cosas que son detallitos que fui perdiendo, pero sí como que me aferré a ese recuerdo. Cuando hablamos por ahí con gente que participó de eso, yo suelo decir que él entregó la vida no solo por la patria, sino también por mí. Y quiero aferrarme también a eso. Saber que, pensando en mí también, él hizo ese acto heroico al que todos recordamos y conmemoramos, dio la vida por todos los formoseños. El hecho en que papá encuentra la muerte demuestra la cobardía de esta gente que entraron a matar a sangre fría, entraron con objetivos claros, que era apoderarse de las armas, que esas armas iban a ser utilizadas, como siempre digo, para matar a otros argentinos, y que lamentablemente hoy lo que siento es el dolor de siempre que me invade, pero hay algo fundamental en todo esto, que es lo que nos dio nuestra madre, que es la crianza, el ejemplo de vida, y fundamentalmente no nos crió con odio ni con resentimiento, que creo que esa es una de las cosas más linda que tenemos nosotros, tanto yo como mi hermana, de que no tenemos odio, bronca ni resentimiento por nadie, sino tenemos orgullo y el dolor de siempre de los aniversarios que llega y de no tenerlo a papá. No, no tengo odios para nada, ni odios, ni broncas, ni rencor. Tampoco tengo olvido, pero tampoco es una sensación de lástima. O sea, es una persona, yo creo que todas las personas tenemos derecho a defender nuestro pensamiento, nuestras creencias. Y lo que por ahí digo es la forma de defender lo que creemos. No era la forma, pero no siento odio, ni rencor, ni bronca. Y ese es como un, digamos, un sueño para mí, como hijo de un héroe y como hijo de una mujer valiente, de que en este bendito país, de una buena vez por todas, podamos cerrar cosas que tanto daño nos hicieron. Porque creo que acá murieron militares, murieron civiles, murieron niños, murieron ancianos,
murieron gente que tenían un común denominador, que era que eran todos argentinos, que eran todos argentinos. Y yo creo que ya es momento de que nuestra querida Argentina pueda decir o pueda dar un cierre definitivo a parte de su historia. Que se haga justicia. Yo sé que a veces se busca culpables todo el tiempo, pero a los asesinos de mi papá nadie lo busca. Ella tenía una imagen equivocada de nosotros, de los formoseños. Yo creo que el formoseño lleva adentro la patria como argentino, y tanto como otra provincia, o lo sentimos del alma. Y en esa época éramos orgullosos de hacer el servicio militar. Nos sentíamos realizados. Sinceramente, soy orgulloso. Soy orgulloso como formoseño y como ex soldado del Regimiento de Infantería de Monte Indino, que defendimos la Constitución Nacional con mi compañero Vita. Pero a veces te sentí impotente, ¿no es cierto? A veces te sentí impotente. Al pueblo le pediría que ese día que sea una gesta como una gesta patria nacional, que se reconozca, y para que pueda los nietos, la gente joven que no saben la historia, no prácticamente no se conoce, alguno que otro conocerá, y la gente joven que sepan qué es lo que pasó y cómo fue. Que se le dé ese merecido agradecimiento a los que hicieron eso, a los que lucharon, a los que se jugaron, a la madre, a los familiares, a los soldados que se jugaron en ese momento, porque siendo soldados y cumplieron con ese sagrado deber de decir defender la patria hasta perder la vida. No es lo material. Hay a mucha gente que se le reconoce otras cosas, que lo que nosotros hicimos ese día tiene mucho más valor. Y nunca nos reconocieron nada. Nos dejaron tirado prácticamente. No entiendo por qué. Muchas veces dice, uno siente y recuerda lo que uno ha pasado. Y pensando bien, una lástima que estemos nosotros en estas condiciones. Pero alguna vez Dios, como quien dice, nos ha de dar la respuesta correcta como tiene que ser. Y dejamos mano de Dios, como buen cristiano, buen católico y buen argentino. Yo personalmente, por supuesto, mi emoción está al lado del soldado, porque yo atendí soldado. Da la casualidad que yo atendí soldado. Es decir, no atendí civiles. No sé por qué, pero yo atendí soldado nomás. Entonces, claro, uno reflexiona y dice, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué ocurrió esto? Y en definitiva saca una conclusión, que no ocurra más, hermano. Esto es grave, es muy serio, muy serio. Y no nos lleva a nada. Es una destrucción total entre hermanos y no nos lleva a nada. A nosotros nos dijeron que ellos eran idealistas, pero ellos no entraron con un libro bajo el brazo. Ellos entraron con un arma de guerra a explicarnos la idea de ellos. Me quedo con el orgullo porque defendimos un cuartel que no pudieron venir a hacer gloria a ellos ahí. Va a quedar para la historia, como dicen. Historia estamos haciendo, pero va a quedar para siempre. Pero creo que se van a acordar de los formoseños que luchamos por una bandera, por una patria mejor. Estoy orgulloso de haber participado en ese momento, de haber podido defender el cuartel, más que nada. Y espero que esto no quede en el olvido. ¿Será que no hay ni un argentino, una argentina, que interprete los deseos
de esa juventud maravillosa de los 20 años, haciendo su servicio militar y entregando todo. ¿Será posible que no habrá un reconocimiento? Somos tan malos por pedir que se termine ese desencuentro entre argentinos. Es mucho pedir eso. Seguramente me va a llevar hasta la muerte eso. Pero estoy convencido de que entre argentinos podemos solucionar todo ese desencuentro. Ojalá.